Hola, hola, buenas noches. Good evening, right? Hello. ¿Cómo están? How are you today? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Evening. I'm fine. Fine. Qué bueno. Era escuchar eso. Que todos estén bien, ¿verdad? Parece como que en esta época del año, por el winter, como que todos nos hemos disparado, ¿verdad? Nos hemos enfermado. Si ustedes me han podido observar, I've been dealing with this coughing for a long time. Yo he estado peleando con esta tosedera, ¿verdad? Ya por un buen rato y no se me quita. And now that I just get home, my mom is the same. Y ahorita que acabo de llegar a casa, mamá está igual, right? So, creo que es algo que anda rondando en el environment, so be careful, ¿verdad? Tengan ustedes cuidado. Permítanme un segundo, quiero poner esto acá. El charger, no vaya a ser que nos quedemos a medias otra vez. Por mi culpa no poner el charger a tiempo. There we go. Pues bueno, antes de comenzar, ¿verdad? Vamos a hacer un par de actividades concerniente a la plataforma, que es pues lo que ya nos está un poco apremiando, ¿verdad? Que es la parte de la plataforma virtual, la segunda tarea. Así que lo vamos a hacer ahorita. La segunda tarea de la unidad número 2, ¿verdad? Esa es la que vamos a hacer. Segunda tarea de la unidad número 2. Ok. Muy bien. Vamos a ver. How was your day going? ¿Cómo estuvo su día? ¿Qué tal le fue? Very good. Qué bueno entonces, ¿verdad? Miren, la tarea 2. This is something I'll say weird because in the number in the homework number 2, right, or the number 7, which was yesterday's class, we have questions, right? Tenemos preguntas, así que pues vamos a ver acá las questions. So, creo que todavía no hemos visto just no questions, así que la vamos a dejar para el día de hoy. Esta tarea la vamos a hacer en medio de la clase porque no hemos visto preguntas, sino que lo que vimos fueron oraciones negativas, ¿verdad? Y en la tarea 1 es donde teníamos oraciones negativas con la tercera persona. So, vamos a dejar eso por un ladito un ratito y nos vamos a ir ya directamente a la clase. Así que disculpen por eso, ¿verdad? Vamos a irnos a la clase. Permítanme. Can you see the presentation? ¿Sí? Yes. Yes, thank you. Thank you for confirming that. Gracias por confirmar. So today we have the session number 8, right? Which is the third session of this week. We are already in June, right? I hope that this month of June can come for you with many blessings from above. So we are starting the middle of the year, right? We are almost ended up a year and 2022 is already gone, basically, right? So para el día de hoy, ¿verdad? La agenda es la videoconferencia número 8. Siempre vamos a ver presente simple, ¿verdad? En este caso van a ser las preguntas. Se nos fue ya el mes de mayo, empezamos junio, ¿verdad? Espero que en este mes de junio pueda venir con muchas bendiciones desde lo alto para cada uno de ustedes. Estamos a la mitad del año, ¿verdad? Y prácticamente después de junio
ya lo que nos resta para que termine el 2022 es poco, así que hay que echarle ganas, ¿verdad? Ya casi termina un año más y vamos a comenzar otro año nuevo que es el 2023 y ustedes van a seguir avanzando, ¿verdad? También. So, what are we going to do? We are going to do a pre-listening task, right? We are going to pay attention to a conversation that I'm going to play for you. And you are going to tell me what is the situation that they are talking about, right? So, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un pre-listening. En este pre-listening, nosotros solamente vamos a escuchar la conversación y deseo que de la conversación que ustedes escuchen, ¿verdad? Puedan poner atención a la situación que se está dando o de la situación que ellos están hablando para que después podamos comentar, ¿verdad? ¿Sí estamos claros ahí? Yes, yes. Yes. Okay. So, entonces vamos a ver acá. Y es el audio descargado hoy. Regáleme un segundo. Quiero ponerles el audio en este momento. Okay. There we go. I get up at noon. Pueden escuchar. Listen and practice. ¿Sí? Yes. Bueno, muy bien. Entonces, desde el principio. Page 38, exercise 6, conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Una vez más, once again, or that is enough? Again, please. Again? Okay. Let's do it once again. Page 38, exercise 6, conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Once again, or that will be enough. Otra vez, o eso sería suficiente. Ustedes me dicen, ¿verdad? Sin pena. If you need it a third time, there is not any problem. Si lo necesitan una tercera vez, no hay ningún problema. Mm-hmm. Repeat, please. Okay. Let's repeat it once again. Page 38, exercise 6, conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay. So page 30. What happened? Cuéntenme, ¿qué pudieron escuchar ustedes? You can say it in Spanish. Lo pueden decir en español. Teacher. Mm-hmm. Yo entendí como que
Le estaba invitando a ir al parque el domingo. Y ella le dijo que fueran en la tarde, porque los fines de semana como que se levanta tarde. Se levanta como a las 10 de la mañana. Y él le dijo que eso era como bien temprano, porque él se levantaba en noon, al mediodía. Y luego solo escuché que hablaban de unos restaurantes y que como que servían desayunos todo el día, algo así. Más o menos, gente. Lo último, sí. No, y de ahí solo fue lo único que escuchamos. Ok. Si fue lo único que escuchamos, está muy bien. Sí, de hecho, de esa manera fue, ¿verdad? De esa manera es lo que ha pasado. ¿Alguien más que haya escuchado algo más de la conversación? ¿No? ¿Nadie más? Cuando le dice que se levanta a mediodía, le dice como que sí, entonces que si no desayunan. Entonces por eso viene la conversación de que en ese restaurante sirven desayunos a toda hora. Exactamente, sí, muy bien. Sirven desayuno a toda hora, ¿verdad? Ok, no hay problema. No hay problema, Marisa, no se preocupe. ¿Alguien más que tenga otra idea? ¿No? Ok. So let's see the transcript. Veamos el transcript, ¿verdad? De hecho, esa era la situación. Estaban, querían, como que quieren salir por ahí, ¿verdad? Ellos dos, pero tienen una discrepancia en las horas que se levantan. Uno se levanta relativamente temprano y el otro ya un poquito más tardecito, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Y este es el transcript de la conversación, ¿verdad? I get up at noon. ¿La pueden ver bien o la necesitan más grandecita? Está bien. ¿Sí está bien? ¿Sí? Ok. So, si está bien, pongamos la conversation. Eight, exercise 6, conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Now it has a little bit more of sense, right? Ahora sí tiene un poquito más de sentido la situación, right? Reading the script. Do you have any questions regarding today? Vocabulary on this short conversation. ¿Tienen ustedes alguna pregunta concerniente al vocabulario en esta pequeña conversación? ¿No? Teacher, yo tengo una duda, pero con el let's. El let's le está indicando como que vayan, como invitándola. Sí, es que, bueno, este let, ¿verdad? El let en realidad es un, ya les digo cómo se llama realmente, lo he olvidado en ese momento. No es un verbo, es algo más, porque usted lo puede poner con el verbo que usted así lo desee y va a significar pues por ahí, porque también puede ser let's do it, que es hagámoslo, ¿verdad? So, let's see. Déjenme ver por aquí. Les voy a buscar acá. Y tenemos aquí. Veamos. Déjenme ver. Tenemos.
Fíjense que como en este caso es, se llama solamente como una contracción. En realidad no se le conoce así porque es un verbo. Déjenme ver. No lo encuentro. Se lo voy a buscar bien para mañana porque ellos tienen su propio nombre. Hay algunos verbos, pero esto no es un bossy verb, o en este caso verbos mandones, ¿verdad? Que solamente le dice do it, por ejemplo, hágalo, ¿verdad? Entonces, estos no son bossy verbs, esto es otra parte del speech. Sin embargo, este let's, y otra vez se me puso esto, ay no, I hate this thing. Bueno, espérame. I'm not gonna use it anymore. I'm always promised that. And siempre lo pongo. No. So let's see. Lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Este let's tiene su nombre. Ahorita lo siento mucho, ¿verdad? Lo he olvidado. Y realmente, pues, este nos sirve o está acompañado con otros verbos. En este caso, en este caso, el let's se ve acompañado de otros verbos. Para nosotros podemos decir la palabra vamos, ¿verdad? Sin tener que decir vamos nosotros, ¿verdad? En este caso, we go, sino que solamente le decimos let's go y ya sabemos que es vamos. Let's do it es hagámoslo. Entonces, este exactamente let's tiene un significado diferente, ¿verdad? Y también puede ser tomado como de esta forma. ¿Verdad? En algunos casos, la contracción que nosotros tenemos ahí, que es el de let's, ¿verdad? Es let us, ¿verdad? Pero no en todas. Entonces, en este caso se lo voy a buscar porque sí es un verbo, pero no recuerdo qué clase de verbo es y cómo se utiliza. Y ahorita he andado buscando y no encuentro en ninguna parte exactamente cómo se llama. Pero sí se lo voy a buscar porque en algunos de los casos este let's puede ser solo la parte de decir el nombre que tiene ese verbo más acompañado de otro verbo, y si no, solamente es esta contracción que es let us, ¿verdad? Permítenos. Y esto ya significa permítenos, ¿verdad? O permítame en este caso, let me, ¿verdad? Entonces, ahí depende de lo que sea. Se lo voy a buscar bien qué es, porque en ambos de los casos son dos cosas diferentes cuando nosotros lo utilizamos. Así que se lo voy a buscar para darles la explicación tal cual como debe de ser y no estarles inventando, ¿verdad? Haciéndoles un invento ahí. Ok. So, lo vamos a dejar, lo voy a apuntar por acá porque no voy a hacer que se me olvide para el día de mañana. Ok. No sé si del vocabulario ustedes tienen alguna otra pregunta o algo más. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? No, estamos bien. Si estamos bien, we are gonna practice. Y en this time, right, sí los voy a escuchar casi a todos here in the main session after the practice. We are gonna go in groups. I guess you're gonna want the picture. So we are gonna go in groups. The group that has Rafael, el grupo que tenga Rafael, ¿verdad? O que tenga a Rafael. Rafael no puede utilizar su micrófono, así que los va a escuchar. Eso solamente es para las personas que tengan en su grupo a Rafael, ¿verdad? Así que vamos a hacer en este momento los rooms, and I'm gonna send the picture for you.
Les voy a hacer los grupos y les voy a enviar la fotografía. There we go. Ahorita les envío la fotografía antes de abrirle los grupos porque no quiero que no se vaya a enviar. Y ahí tenemos la picture. So, the rooms are open. Go. Sí. Okay. Let's go to the park on Sunday. Es conmigo, la otra parte, perdón. Sí, Amy. Okay. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep later on weekend. What time do you get up? On Sundays? On 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. Then they serve breakfast all day. Okay, ahora con quién voy yo? Con Paola. Sí, está bien. Okay, Paola, ¿usted fue la primera? ¿Fue Jack o Aileen el anterior? Jack. Ah, okay, Jack. Yo voy a ser Jack, entonces de Aileen ahora, ¿está bien? Mm-hmm. Okay, let's go to the park on Sunday. Ahora, si quiere, otra vez, yo soy Jack y usted es Amy. Ok. Let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get up on Sunday? Sundays? 1 o'clock. Oh, that's early on Sunday. I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. All day. Bah. Nos quedamos. Voy a aprovechar.
You finish? ¿Terminado? Sí, miss. Ya. Yeah. Sí, miss. Ya. Yeah. Una vez más, ¿verdad? Por favor. Si pueden, practíquenlo una vez más. Si son tan amables. Ah, ok. En este momento, si quiere, compañera, soy Jay. Jack, yo nuevamente. On the weekend. Okay. Sí. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you break? On Sunday, at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Really? Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let me out in the restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay, hoy te toca a ti. Okay. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go. Okay, we are coming back to the main session, right? Okay, so not everyone is here yet. No todos están por acá ahorita. Vamos a esperar un par de momentos. Bien. Okay. And there we go. Here we have everyone back again. So let's see, prior we continue, right? And I will be hearing every one of you in the groups, right? I would like to share something that you might be already seeing in the group, which is the image that Abby sent it to us, right? So it's saying in that image that let us or let, right? Or let's is the combination of let plus us, which is object pronoun, that they use, right, to add something or an action, right? Yes, it's in that way, right? However, this one has its own name, right? Which is, so will be something regarding an special on let's. But that it will be one of the explanations, right? Regarding to let's, right? Without the, or with the apostrophe. So, ¿qué estábamos discutiendo acá, verdad? Abby nos hizo el favor de enviarnos a todos al grupo de WhatsApp una imagen con respecto a let. Sí, let en este caso es, ¿verdad? Es la combinación de esta palabra, de let plus el as, ¿verdad? Ya hecho en este caso, it lets. Tiene un nombre en especial, pero como les digo ahorita, no sé, no me acuerdo. Y pues hay que buscarlo de nueva cuenta.
y es un pronombre objeto, como lo dice ahí, ¿verdad? Es un object pronoun. Y cuando se le agrega su forma infinitiva, como ahí lo dice, nosotros estamos agregando algo más para incluir una acción, ¿verdad? Ya que sería la que veíamos ahí, ¿verdad? Let's go. Y usted puede incluir cualquier verbo que usted así necesite y siempre y cuando en este caso va a ser un verbo en su forma base. Podría ser as well, let's eat, ¿verdad? Let's eat, comamos, ¿verdad? En este caso, para que comamos algo o alguien coma algo, ¿verdad? De esa manera. Entonces, pues ahí depende de qué es lo que se va a utilizar, ¿verdad? O cómo se va a utilizar. Si usted no le pone el apóstrofe, va a ser el verbo en tercera persona nada más, que sería let's. Entonces, cuando usted no le ponga el apóstrofe, va a tener algo acá, ¿verdad? Va a tener un sujeto al principio. Entonces, así sería de esa manera si usted no le pone el apóstrofe, ¿verdad? Y les voy a buscar bien cómo es esta situación. Gracias a Abby que nos regaló, ¿verdad? Esa parte o en este caso la imagen. Y le voy a buscar exactamente cómo es, qué es y por qué se llama así y en cuál de los dos se utiliza. Porque en este caso hay uno que solamente es American y el otro los British casi no lo utilizan. Pero lo vamos a ver y lo voy a buscar para que ustedes estén claros en eso. Y de igual manera yo también pues voy a aprender algo también en el camino. So let's see, here I have the conversation. I heard some of you practicing, that was really good. Escuché alguno de ustedes practicando, eso fue muy bueno. Y quiero saber si tengo alguna, pues en este caso, ¿verdad? Voluntario, pareja voluntaria que quiera pasar. Ajá. A mí me gustaría. Ok, Marco Antonio, ¿con quién estuvo practicando? Conmigo, Andrea. Sí, con Andrea. Ok, so go ahead. Ok, seré Jake. Vaya, let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sundays. I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Thank you. Just in this one, they serve, 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 serve. Sin mencionar la E al final, ¿verdad? Serve, serve. Okay, teacher. Mm-hmm. Buen trabajo. Bien hecho, Andrea y Marco. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias. Veamos. You're welcome. Abby, ¿con quién estuvo trabajando usted? Con Paola y con Leticia. Con Paolita y con más. Ok, so entonces, pues, las escucho. Ok, no sé si va a ser Paola o Leticia. Ellas escogen, ¿verdad? No sé quién de las dos desea participar. Mm-hmm. Señoritas. Me. Ok, go ahead. Bueno, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go to let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's
meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay, thank you. Muchas gracias. Bien hecho, ¿verdad? So, lo único que tengo que decir en ambas conversaciones es la emoción, ¿verdad? La emoción de decirlo. Si usted le pone la emoción, se le va a ir más natural, ¿verdad? Aunque realmente no seamos nosotros los que estemos viviendo la acción. But let's try it. ¿Voy a tener a alguien más? ¿Va a haber otra pareja que quiera participar o ya no? Yes. Okay, go ahead, Skip. Which one? No sé con quién estaba. ¿Con quién estaba usted? I was practicing with Johan. With Johan, okay. So let's see. Estoy, aquí estoy. Hey. Okay. No. Sí, usted empezó. Okay, okay. Okay, let's go to the part on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay, thank you, Johan. Thank you, Ezequiel. Good job, right? You're welcome. So, bien hecho, buen trabajo. Lo hicieron muy bien, muy bonita pronunciación de igual manera. No sé si va a haber otra pareja que participe o nos quedamos hasta ahí. Vamos a tener otra pareja, ¿no? Hasta ahí entonces. Ok. Si estamos hasta ahí, we are going to take the attendance, right? Vamos a tomar la asistencia. Agradeceré su voz audible y en presente, ¿verdad? Por favor, si son tan amables. So I have Abigail Mejía Mendoza. Present. Thank you. Andrea García Romero. Present, teacher. Thank you. Edith Hernández Chacón. Edith. Hoy no tenemos a Edith. Okay. Eduardo García Flores. No, right. So, Eva Orellana Hernández. Eva. Here. Thank you. Franklin Jiménez Mejía. Present, teacher. Thank you. Jennifer Valles Portillo. José Guzmán Ezequiel. Over here. Thank you. Julio Caridad Valiente. Present. Thank you. Kenia Rodríguez Zelaya. Present. Thank you. Lady Chicas Hernández. There you go. Present. Thank you. Marco Ventura Cepeda. Marco. Presente, Miss. Thank you. Marixa Hernández de Sánchez. Marixa. Presente, again. Estoy. Miguel Ángel Mendoza Pichinta. Present. Thank you, Mike. Miguel Antonio Pascual Vázquez. No. Ok. Ay, yo creo que a él fue que se le fue la luz. Ok. Oscar is not here. Paola Mejía Hernández. Paolita, you're here. Present. Thank you. Rafael Magaña Barahona. Rafa, you're here. Thank you. Rosa López Urrutia. Rose. Present. Thank you. Michelle Oviedo Martínez. We see, right? Michelle? I'm here. Thank you. And Johan Giron Sanchez. Johan, you're here, right? Thank you. Creo que nadie se me pasó, ¿verdad? Solo los que pues, ahorita están
completamente absent. Y creo que acá, these persons are going to be absent forever and ever. Okay, so let's continue. Questions so far regarding to the vocabulary or the dialogue that we have seen. Preguntas acerca del vocabulario o del diálogo que hemos estado estudiando o estamos viendo acá. You got any question? Yes, no? Question. I got no a question. Questions. Okay. Yes. Miss, right. Miss, mm-hmm. Hello, I got a question. Ah, okay. I heard no questions. Lo siento, escuché no preguntas. Okay, don't worry. I would like to know how is functioning them in the question. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In Amy. 8. Yes. Really? Do you eat breakfast then? Yeah. Uh-huh. Acá, fíjense que este then solamente es como, y entonces, ¿comes desayuno? ¿Verdad? Y entonces, es como esa palabra que nosotros decimos, porque le dice, yo me levanto los días domingo hasta el mediodía, ¿verdad? De verdad, le dice, entonces, desayunas, le dice. Entonces, como que no desayunas, desayunas. Esa pregunta, ¿verdad? De entonces, ¿y desayunas? Y él le dice que sí, ¿verdad? Que él hace su desayuno normal a las 12 del mediodía, ¿verdad? Cuando se levanta. Entonces, este then realmente acá es solamente, pues, entonces, como su traducción, ¿verdad? No tiene mayor cosa, ¿verdad? De igual manera, si ella solamente se limitara a decir, do you eat breakfast? No habría ningún problema. Este then realmente, pues, no. ¿Qué le puedo decir? No afecta la oración, solamente le agrega el aquello que nosotros decimos. Y entonces, pues, ¿comes o no comes? ¿Verdad? Ok, gracias, teacher. Bueno, sí, ¿verdad? Ahí no tiene mayor cosa, ¿verdad? Realmente esto. Así que eso, solo como un aplicativo que ellos tienen, ¿verdad? No como nosotros que tenemos sin fin de palabras, ¿verdad? Cuando nos queremos expresar con alguien o con algo, tenemos tantas palabras que ni sabemos nosotros de dónde salen. Entonces, es lo mismo pasa con ellos. Ellos a veces agregan cosas, quitan cosas, ¿verdad? Ponen cosas también. So, eso sería. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Por mi parte, no. Perdón, alguien habló. Fíjese que casi no le... Permítame. Creo que es el audio, no sé si es de mi compu o es algo más. Permítame. Alguien dijo algo y no pude escucharlo. Veamos. Let's see. Now, si me puede decir. No. Ah, Jolham, déjeme ver. Fíjese que esto no me está conectando. Creo que me tocaría reiniciar la computadora. Mira, ábreme un poquito más fuertecito y me voy a agachar un poco para escucharlo. Ábreme un poquito más fuertecito o póngamelo en el chat, si le sale mejor. Porque casi no, su audio está bien bajo y casi no escucho. Me disculpa ahí y los headsets no me están conectando. Si me lo escribe en el chat, con mucho gusto yo le contesto. ¿Verdad? Veamos lo que Joel Hunt, si nos va a escribir algo, ¿verdad? No questions. Ah, ok. Ok, pues está bien. Si no hay preguntas, está bien. Vamos a continuar entonces. ¿Ya no tienen más preguntas concernientes a este diálogo? ¿Podemos avanzar?
Okay. Yesterday, we were discussing with one of your friends, right, with one of your colleagues, classmates, regarding to the simple present statements and as well the irregular verbs. They consider, or me as personally, right, I consider irregular verbs, all of the verbs that change just the way that they are pronounced, and they cannot be enclosed into a category. When I mean category, I mean not just a rule, right? So there are some verbs in English that they are considering in the simple present as irregular verbs. And probably if you see them, you might be able to get confused with them. One of the verbs is the verb have. We have another verb, which is the verb do and the verb go. The most of the books of grammar, they consider it in that way as irregulars. I do not consider them irregulars because I can fix them or I can go with them, right? In this case, over the rule that says that the verb that ends on O, you can add ES. So that's the reason why I do not consider them irregular, right? So let's see. ¿Qué es lo que tenemos acá, verdad? Ayer con una de sus compañeras estábamos discutiendo acerca de las oraciones en presente simple y también discutíamos acerca de algunos verbos. Fíjense que los verbos irregulares son aquellos que no encajan en ninguna categoría. Por decirlo así, en una categoría es una regla, ¿verdad? Entonces, se considera todo aquello irregular a lo que no se le puede aplicar una regla gramatical ya establecida. Dentro de muchos libros de gramática nos dicen que el verbo do y el verbo go, ¿verdad? En este caso, se consideran tal cual como irregulares. Yo, personalmente, ¿verdad? Yo nunca los consideré irregulares, ¿verdad? Durante todos mis años de que estuve estudiando, ¿verdad? Nunca los consideré irregulares. ¿Por qué razón? Porque ellos claramente caben dentro de una de las reglas que nosotros tenemos, que son aquellos verbos terminados en O. Entonces, todos los verbos terminados en O, usted les agrega una IS. Entonces, todo aquello que es irregular es lo que realmente no se puede encasillar dentro de una regla. Sin embargo, ¿verdad? No, yo no estoy acá diciendo que uno sabe más que los estudiosos de la gramática, ¿verdad? En realidad, la respuesta es irregular porque es irregular, ¿verdad? Esa es la respuesta que nos dan los libros. Y eso es lo que nos enseñan, lo que pues aprendemos. Entonces, how can you take it? ¿Cómo usted lo puede tomar, verdad? Political accepted, right? Políticamente aceptable, or what is gonna be right in this case, right? By mechanics, lo que va a ser en este caso correctamente por la mecánica del inglés, it's gonna be that the verb is gonna be irregular. Entonces, políticamente correcto, ¿verdad? Vamos a decir que el verbo es irregular, ¿verdad? Porque eso nos dice la gramática. However, which has been accepted during these years is that it's just a regular verb that you add ES because it's ending on O. Pero lo que nos dice durante todos estos años, ¿verdad? Que han venido pasando es lo siguiente, que el verbo es un verbo regular terminado en O, se le está agregando ES. Entonces, si le llegan a usted a preguntar, ok, gramaticalmente y políticamente correcto, ¿verdad? Para que nadie se enoje, sí, el verbo es irregular. Que yo pueda encasillarlo en una regla es otra cosa y eso es lo que es en general aceptado, ¿verdad? El hecho es de que se considera como irregular, aunque pueda ser encasillado dentro de una regla. So that it will be the explanation on that case, right? Here, there is not too much to explain about do and go, but with have, right? So acá no tenemos mucho que explicar con do y go. We already know that if you have a third person singular, you are gonna change it and add the ES. Ustedes ya saben y nosotros sabemos, ¿verdad? Que si tenemos una tercera persona singular, lo vamos a cambiar para ES. Entonces, ¿qué tenemos acá?
Vamos a seguir bajando. ¿Qué tenemos acá? Vámonos más abajo. Irregular verbs, it says, right? Y nos decía verbos irregulares. So, as you will notice, right? Do, it does, is not only, right? An auxiliary, it's also a verb. Como ustedes se fijaron, no solamente es un auxiliar, sino que también es un verbo, ¿verdad? Es un verbo de acción. Entonces puede ser utilizado como tal. No solamente como auxiliar, también tiene su significado como verbo, que es hacer, ¿verdad? Y acá se lo voy a dejar en mayúsculas, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan notar. No porque deba de ser así, solamente por propósito de ejemplo. So, acá tenemos I do my homework, she does her homework. Y el verbo puede ser utilizado tal cual, ¿verdad? Solamente como verbo, sin necesidad en este caso de que haga cambio o que sea un auxiliar como tal. So, como pueden ver, si es en primera persona es do. Si es en tercera persona, va a ser does. Ahora bien, este hacer, ¿verdad? This verb do, o el verbo hacer, is when you do something, right? Not only physical, but also it's coming with your mind, right? So you are involving your own sense, right? Your own brain, and as well something physical is happening at the same time that you are doing it. ¿Qué es lo que pasa con este verbo do? Este verbo do, si bien es cierto, es el verbo hacer, pero también tenemos otro verbo que es hacer, que es make, ¿verdad? Y los dos significan lo mismo al español, más no son iguales en inglés. Even though they are hacer, in this one that is do, usted está involucrando también lo que es su mente, ¿verdad? En este caso. Usted, por ejemplo, cuando ya está haciendo su tarea de matemática, ¿verdad? Ya no tenemos al profesor ahí a la par y siempre nos dejaban los ejercicios más complicados, ¿verdad? No el fácil que nos explicaban, sino que el más complicado. Y ahí estaba uno toda la tarde queriendo hacer el ejercicio. Entonces ahí estaba trabajando que hasta nos dolía la cabeza y también la manito, ¿verdad? Y con el borrador y el lápiz, borrador y lápiz, ¿right? Hasta que llegábamos a la respuesta. So, por eso se llama do, porque involucra tanto una acción mental como una acción física. Caso contrario del make. En el make, si ustedes se fijan, podemos tener este. We make a cake, ¿right? We make a cake. Y para hacer un cake, what do we need? We just need a recipe, right? So, something that someone already did it. So we are just following instructions. We are just following the instructions. It's not coming out of our mind. We are just following something, right? En el caso de hacer un pastel, ¿verdad? Claramente, sí, pueden haber combinaciones que vienen de usted, ¿verdad? Pero en este caso, para hacer un pastel, usted solamente sigue instrucciones. Realmente, desde nosotros, ¿verdad? No es la idea, sino que seguimos las instrucciones de un libro, de un recipe o de algo más. De igual manera, cuando estamos haciendo una handicraft, nosotros tenemos en este caso un molde. Entonces, ese molde ya lo hizo alguien más, ¿verdad? Entonces, nosotros solo estamos haciendo algo basado sobre algo. Ya nosotros, ya nuestra mente ya no está trabajando en saber cómo se va a hacer, sino que ya está hecho. Entonces, este make para cosas que ya están hechas, que yo no necesito involucrar nada más. El do son cosas que no están hechas y que vienen de mi propia mente, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, no sé si se entiende un poco la diferencia entre make y do. Porque los dos. Yes. Ok. So, si estamos claros en eso, vamos a continuar. Y continuamos con el otro verbo que teníamos, ¿verdad? The next verb. The next verb is the verb have, right? The verb have.
This verb have, as you might already know, is tener, right? Tener, but it's not a tener, right? When we are talking about our age, right? Yo tengo tantos años, ¿verdad? Ese no es ese tener. This tener is when something belongs to you, right? For example, I have a cell phone, right? Or she has a cell phone. And here is a change, right? And here we have a change. So, este verbo de tener es verbo de pertenencia. A mí me pertenece algo, ¿verdad? Eso es mío, es de mi pertenencia. Por ejemplo, yo tengo un teléfono, ¿verdad? Ese es mío. No es de nadie más. And the change is in the third person singular. Y el cambio es en la tercera persona singular, ¿verdad? She has. Cuando usted tenga tercera persona singular, va a utilizar he or it. Usted va a utilizar has en lugar de have. Y este es el cambio del irregular. Regáleme un segundo. Y acá tenemos el verbo irregular, ¿verdad? Entonces, whenever you have he, she, and it, you are gonna use has. The rest of the ones, we are gonna have, right? Entonces, cuando usted tenga la tercera persona en singular y quiera decir que esa persona tiene algo, ¿verdad? O le pertenece a algo, usted va a utilizar has. Si va a tener las primeras personas, usted va a utilizar have. ¿Verdad? Solamente cuando a esta persona le sea algo, ¿verdad? De su pertenencia. O alguien también. Aquí también aplica para personas, no solamente para objetos. ¿Verdad? Entonces, pues acá estamos. Is there any other question so far? Permítame, estimado, que hay uno de sus compañeros que me está escribiendo algo. Alguien que sea tan amable y tenga, ah, aquí está. Perdonen, necesito el enlace de la reunión. Permítame. ¿Y en el grupo lo quiere reenviar, Miss? Perdón, si alguien me lo puede reenviar, sí. Fíjense que tengo uno de sus compañeros que me está pidiendo, bueno, que quiere entrar, pero en realidad ¿ahí se lo reenvié? Cómo ella está entrando. Gracias, muy amable. Bueno. Qué terrible esta situación, la verdad, fíjense. Vamos a ver. Se lo vamos a reenviar al compañero. Vale. Muy amable, Julio. Gracias también por mandarlo. Eso está medio raro, esta situación. Bueno.
Bueno, veamos. Continuamos entonces, perdonen. Questions, do you have any questions so far? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿No? ¿Acerca de estos verbos? ¿No? ¿Estamos bien entonces? ¿Sí? No questions. No questions. Ok. So, si no hay más preguntas, entonces, pues, vamos a ver por acá. Déjenme ver. So, I have here, like, sentences, or in this case, so we have, right, basically just a paragraph. We have three paragraphs. I would like you to take some time, right, to read them and choose which of the verbs should be there. So I'll give you 2 minutes for read them only, and then we are going to answer together. Les doy 2 minutos para que lo lean. Ustedes piensen, escojan qué pues, verbo encajaría mejor en la situación, ¿verdad? Y ya lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Solo voy a poner por acá los cuadritos de texto para que lo podamos hacer juntos. So think about that. Piensen ustedes acerca de eso, en lo que muevo los cuadritos. Okay. And you let me know if you are ready. Por favor, me dejan saber si están listos. Sí. Ya. Dígame, ya. Okay. Continuemos entonces. Continuemos. So, in the very first one, it's gonna be go or goes? Goes. Goes. Muy bien. Goes es el primero. Goes. Sí, excelente. En el segundo, it's gonna be do or does? Do. Do. ¿Verdad? Excelente. So, in this one, it's gonna be have or has? Has. 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 Oh. Or does? Does. Does. Bien. This one, have or has? Have. 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 Okay. This one, go or goes? Go. 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 Muy bien.
And this one, do or does? Does. Do. 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 Mire, que tenemos acá. No sé si lo tapé, ¿verdad? Pero es do. Muy bien, gracias. Muy amables. ¿Tienen preguntas acerca del vocabulario en estos readings? En estos tres pequeños párrafos, ¿no? Is there any question? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Downtown. Downtown. El downtown. Bueno, el downtown es conocido en este caso como la ciudad, ¿verdad? Es la ciudad. Okay. Sí, así se le conoce la ciudad. Era lo que les decía, pues, aquel día, ¿verdad? Que tenemos diferentes formas de ver las cosas y allá el downtown se le conoce como la ciudad, ¿verdad? De los pueblitos lejanos, el downtown es la ciudad. So, ¿alguna otra que ustedes tengan? No, teacher. No, ok. Si no tenemos otro, ¿verdad? Por favor, alguien que nos pueda leer el número uno, ya con todas sus respuestas. Yo, teacher. My parents have a house in the suburbs. My mom and dad goes downtown to work. My parents are very busy, so do a lot of work at home. Okay, thank you. Veamos, esta es de suburbs, ¿verdad? Suburbs. Y si nosotros nos vemos acá, veamos, Paola, dígame. Era para leer el siguiente. Ah, era para leer el siguiente. Muy bien, gracias. Fíjense que tenemos un pequeño error. Y aquí dice my mom and dad. ¿Son una sola persona o son dos personas? Two. Entonces, ¿está bien si utilizamos goes o tendría que ir otro? No, it's bad. It's bad, ajá, ¿verdad? Entonces, hay que leer ahí. Este es go, ¿verdad? My mom and dad, son dos personas, ¿verdad? No solamente porque dice dad, sino hay que fijarnos bien en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Muy bien, bien hecho. Paola, continúa. My brother doesn't live with us. He has an apartment in the city. He goes to school all day and he does his homework at night. Muy bien, bien hecho. Buen trabajo. El número tres, ¿quién desea leerlo? Me. Go ahead. Ok. Dice Marixa, ya dime que quiere leerlo. Ah, ok. Ok. Let's do it. Vamos, Marixa. dice, I have a new friend. His name is Jason. We go to the same school and sometimes we do our homework together. Muy bien, bien hecho. Bien hecho, Marixa. Excellent job. Ya se le quitó la pena a Marixa. Ayer dijo rotundamente, no. Yo, no, aún no, pero me obligan. Ok, gracias a los que leyeron, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta a ustedes acerca de esto? ¿O están no bien? Questions. No questions. Muy bien, qué bueno. ¿Is it true que hoy había cadena nacional? ¿Alguien que me diga? ¿Es true? ¿Es verdad? Yes. 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 Okay. I see that. Man. But we don't mind. Okay. No, I didn't know. I just saw a notification there and I was like, oh, really? Oh, yeah.
I was like, okay. So we are gonna do this later, right? Vamos a hacer esto un poco después porque nos vamos a concentrar ahorita en lo que nos toca para la clase, que son las preguntas. Eso lo vamos a dejar para una, pues, para una actividad previa que van a hacer ustedes en grupos. So, the questions, right? Esto está en su página. Siempre se me olvida. In this page, right? The 26 in the virtual manual. Está en la página 26 del manual virtual, ¿verdad? Las yes, no questions. Entonces, es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. For just no questions, right? I have this for you as well. Because I have this question, what and when, right? So we are going to see just a part of the WH questions. In the questions, right? The questions, as it says, they are just questions. There is not too much to say about them, right? Questions are questions. And let's see. Preguntas en el presente simple, ¿verdad? So we have two type of questions, right? Nosotros tenemos dos tipos de preguntas. Yes, no questions, ¿verdad? Las sí o no preguntas, and information questions, right? Y las preguntas de información, ¿verdad? Vamos a ver ahorita las primeras. Las just no questions, as the name it says, we just only expect an answer, yes or no, and that's it, and that will be enough. You don't have to say more information or you don't have to add anything else, right? So you are gonna have, first of all, the auxiliary, right? Plus the subject, plus the verb in here, right? Base form. Plus your complement, right? Plus the point at the end. Okay. So let's have an example from the conversation that we get, right? Or here, let's see. Do you get up early? Let's go ahead and do that example, right? So in this case, just like an answer, right? Or let's place it here, the regular form or an affirmative sentences will be, I get up early, right? That it will be my affirmative sentences. And if I want to convert it into a just no question, I can say, do you, right? Do you get up early, right? So that it will be the just no question. In case that you would like to have a third person, he gets up early, right? So it's gonna be, does he get up early, right? Miren que vea yo poniéndoles un puntito al final y es un question mark. Okay. All right. So, ¿qué tenemos acá? Las sí o no preguntas, ¿verdad? Decíamos que en las sí o no preguntas, estas preguntas se espera una respuesta, ya sea un sí o un no. Usted no se ve obligado, no tiene la necesidad
de agregar nada más, solamente decir sí o no de lo que les estén preguntando, ¿verdad? Entonces, ponía acá una oración, ¿verdad? Con estos puntitos, estrellitas, para que ustedes pudieran ver cómo una oración afirmativa se puede convertir dentro de una pregunta y tenga un poco más de sentido lo que es el patrón. Entonces, este patrón dice que primero va el auxiliar, después va el sujeto, el verbo en su forma base, más el complemento, más el question mark. Tenemos la primera oración, I get up early. Do you get up early? Y ya está ahí mi pregunta, ¿verdad? Tengo en la segunda oración una tercera persona. He gets up early. Does he get up early? Y aquí está nuestra pregunta. Acá sí. Si ustedes se fijan, se cumple que el verbo se queda en su forma base, sin hacer ningún cambio. Porque en su oración afirmativa, ustedes ya tienen la S ahí agregada. Entonces, de esa manera es como cambia. Si nosotros recordábamos, decíamos que los auxiliares se iban a ver presentes solamente en mi forma negativa y también en lo que es la pregunta. A special thing, right? In the third person singular, that whenever you have the auxiliary, your verb goes back into the base form. So you don't have to do any type of change on your verb. This change is going to be always whenever you have just an affirmative sentence. But if you have a question or a negative sentence, you can just simply go back to the base form and that will be fine because you already have your auxiliary and the auxiliary is letting you know what tense are you using. So the verb doesn't need it to indicate it. ¿Qué es lo que sucede acá, verdad? En la tercera persona, recordemos que hay algo muy especial. Dice que cuando nosotros tenemos el auxiliar, el verbo se regresa a su forma base, porque simple y sencillamente el auxiliar ya nos está diciendo que su verbo está dentro del presente simple o de qué tiempo está hablando. Entonces el verbo no necesita indicarlo. Si usted tiene pregunta, perdón, si usted tiene oración afirmativa, ahí sí. Yo necesito indicar en qué tiempo estoy hablando en la tercera persona para evitar una confusión. Let's see answers, right? Vamos a ver las respuestas. Which is what really matters to us, right? So the answers, as we say, are going to be yes, right, comma, I do, right, point, or in this case are going to be no, I do not, or I don't, right, depending on you. Entonces, estas serían sus respuestas. Caso contrario, va a ser si les piden que den la respuesta larga, ¿verdad? Si les llegaran a pedir una respuesta larga, usted diría, yes, I do get up early. O no. I don't get up early. Y acá, como pueden ver, tengo la contracción, ¿verdad? Eso es solamente para hablar, no para escribir. Yes, puede ser acá este I do. Puede tenerlo o no tenerlo, dependiendo de usted. Si me hace esta oración así, es una double confirmation. Double confirmation, ¿verdad? Doble confirmación o double confirmation. So, ahí, pues, depende de usted. Yo no le voy a decir, mire, no lo utilice. Sí, utilícelo. Porque si usted quiere darlo como doble confirmación, puede hacerlo. Solamente recalcar y decirle que esta doble confirmación se siente, pues, bastante pesadita, ¿verdad? Eso le voy a decir. Cuando uno dice I do, eso es una confirmación o una confirmación bastante pesadita, ¿verdad? Ya al decirlo. Y cuando digo pesadita es la manera en la que se expresa,
¿verdad? Porque ya este es como que sí, ya te dije que sí me levanto temprano. Entonces es como que, ¿qué más? ¿Verdad? Es de esa manera en que se siente o se expresa o se identifica. Puede hacerlo, sí. Si usted quiere, como para decirle a la persona, mira, ya no me voy, vas a preguntar lo mismo porque ya te dije que sí. Entonces, sí, acá está, ¿verdad? Entonces, usted puede hacerlo así. En he, ¿verdad? Vámonos en he. No sé si ya terminaron de copiar acá, ¿puedo continuar? Yes. Yes, ok. Vale, veamos. Acá. Lo voy a hacer acá abajo. Las answers, ¿verdad? O las respuestas. En las respuestas lo mismo, ¿verdad? Yes, he does. O no, he doesn't. ¿Verdad? Ahí, pues, depende de usted otra vez. Lo mismo que decíamos, vuelvo y repito. Doesn't solamente para cuando usted esté hablando, ¿verdad? ¿Pueden tener doble confirmación acá? Sí puede existir. No es muy común, pero sí la hay, ¿verdad? Si quiere una respuesta larga, por decirlo así. Yes, he does get up early, ¿verdad? Y si no, va a ser yes, he gets up early. Depende si le piden doble confirmación o si no, ¿verdad? Entonces, acá, pues, de igual manera, ¿verdad? En el no. No, he doesn't get up early. Pero ese solamente si se llegan a topar lo general es esto, ¿verdad? Esto es lo general. Y eso es lo general, ¿verdad? En una respuesta larga. Si le llegaran a pedir una respuesta larga en algún examen, ¿verdad? Si fuese de esa manera. ¿Qué? Preguntas que tengan de las preguntas. No questions. No questions about the questions. Ok. Si no hay preguntas de las preguntas, continuamos entonces. Las próximas que tenemos en este caso, o las que vamos a estudiar, ¿verdad? Ahorita aparte, son las WH questions, information questions, right? So, en este caso, ¿cómo van a ser las information questions? Las information questions, they are by the WH question, right? Information questions. The information questions we are going to have the same pattern, right? Let me just copy and paste. We are going to have the same pattern with the only difference that we are going to have a WH question at the beginning. And then everything is going to be the same, right? Everything is going to be the same. Just that in this case, a WH question is gonna be present at the beginning, right? So for example, I get up early, ¿verdad? Vamos a seguir utilizando el mismo ejemplo. I get up early. Ya tengo yo una oración afirmativa. Pero este que se levante temprano, ¿verdad? No me dice mucho. La verdad es de que solo dice que se levanta temprano, pero yo quiero saber algo más. What time do you get up? Ah, aquí sí, miren. Ya le estoy preguntando algo más conciso a la persona. What time do you get up? Dice que se levanta temprano. Vamos a ver qué tan temprano se levanta, ¿verdad? Let's see the answer, right? So in the answer, you are going to have, I get up at 4 a.m.
right? Let's say it like that. At 4 a.m. Oh, as well, right? Thank you. Let's see. Pretendamos en este caso, ¿verdad? Que pues queremos saber exactamente los días. No todos los días se levanta el prójimo temprano, ¿verdad? Y yo le pregunto, when do you get up early? Por ejemplo, ¿verdad? Gracias por la pregunta, Paola. Y aquí le va a decir, I get up early on weekdays. Yo me levanto temprano los días de semana, ¿verdad? So here you have the WH questions, right? For example, otra, ¿verdad? What do you eat for breakfast? Por ejemplo. Mira, hay que comer para el desayuno, ¿verdad? Hay gente que come las cosas bastante extravagantes. Qué bueno. Y al mismo tiempo uno se queda. Por ejemplo, vamos a decir, I eat toast and coffee. Este coffee, pues. Avena. Ah, sí, ¿verdad? Puede ser. I have out for breakfast. Nos comemos la avena para el breakfast. Y mire, ya alguien que le coma avena para el breakfast, para mí es fitness, ¿verdad? Porque yo... Thank you. Porque yo sin mi pan dulce, sin mi café, no soy nada. ¿Verdad? Entonces, el rollito no es nada sin el pan dulce y el café. Así que los que comen avena son fitness, ¿verdad? Ay, las pupusas también. De esas pupusas que nos venden ahí al pasón de 3 por el dólar. Y ya va incluido el café también. Pero todavía le decimos a la señora, mira, échame otra bolsita curtido. ¿A dónde venden esas? Porque acá a 50, 80, 65 centavos. Necesito una de esas entonces. Necesito una de esas. Mire que por aquí, vea, por donde yo vivo. Hay una gas station. Por dos, dice. Hay una gas station y la señora pues todavía la vende a, por lo que se ve a 3 por el dólar, porque he visto mucha gente que a la hora del tráfico hay una persona que le ayuda a vender así afuera, en los, por donde están las ventanas del autobús, y la gente compra y ahí va comiendo y yo no sé qué. ¿Verdad? El ingenio de la persona, y sí, veo que a 3 por el dólar se la dan, porque un dólar entrega a las personas. Entonces, ¿qué tan buenas serán? No lo sé, porque yo nunca he comprado, ¿verdad? Pero me imagino que sí. Siempre como acá en casa, entonces, difícilmente como algo yo afuera de casa. Entonces, pero bueno. Ah, regularmente cuando nosotros con mi familia vamos a San Salvador, en la Ceiba venden unas pupusas que el hijo de mi esposo, el mayor, se compra. ¿Cuánto cuestan, amor? 3 por el dólar, ¿verdad? Yo soy alérgica al cerdo, entonces no me las puedo comer. Son como mi... Ay, no sé cómo decirle. Algún día me las voy a comer. Aunque vaya a parar al hospital, pero me la voy a comer. Ay, no. No, no, no haga eso. Es peligroso. Pero bueno, sí, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Pues los que tienen avena, ¿verdad? Para el desayuno, pues ya son fitness, ¿verdad? Ya. De los que hacen ejercicio y de los que cuando suben una cuesta van bien, y ahí vamos los demás atrás respirando y con el ventolín todavía. No, I'm just kidding, right? So take care of yourself, pero cuídense, ¿verdad? Siempre cuídense. Coman lo que sea, pero cuídense. That's what they say. So here we have some questions, right? Information questions.
Y aquí tenemos unas information questions. Claramente, ¿verdad? Este what y este when no son los únicos que utilizamos, ¿verdad? Como information questions. Hay otros. Los vamos a ver más adelante, ¿verdad? De igual manera, como estamos progresando bastante, mañana vamos a ver parte de los adverbs of frequency. Al menos unos tres para que ustedes tengan noción de ellos, ¿verdad? De los más utilizados para que ustedes lo puedan ver. Tampoco quiero causarles confusión o cortocircuito, ¿verdad? Con tanta información. Así que aquí tenemos questions, ¿verdad? Sí, puede utilizar who, ¿verdad? En este caso. Hay un ejemplo bastante tangible. Who is the person, for example, next to John? Vamos a ver, John, ¿verdad? A darle un nombre aquí al amigo. ¿Quién es la persona a la par de John, verdad? Y también se oye más con esto. Who's that? ¿Quién es esa persona, verdad? ¿Quién es ese? Entonces, se utiliza con ella. Sí se puede. Who do you speak with? ¿Con quién hablas? ¿Verdad? Who do you speak with? El detalle es que con este who, ¿verdad? Por lo general el sujeto se mantiene tácito. Entonces, casi nunca se utiliza de esta manera. A veces solo hacen who's dancing, por ejemplo. Perdón. Regáleme un segundito. Pero tenemos aquí un ejemplo. El detalle era que les decía que con este who, a veces el sujeto se mantiene tácito. No hay necesidad de mencionar el sujeto o la acción. Entonces van a encontrar muchas oraciones en las cuales ustedes no van a tener nada más que solo esto. Nada más que solo esto y por lo general con el auxiliar do, fíjense que no hay muchas, sino que se queda más que todo estancada en esta, who's that, o who's doing qué, ¿verdad? ¿Quién está haciendo eso? ¿Y quién es la persona que está pues a la par de alguien o con alguien, etcétera? Entonces en realidad con este who es bien extraña una oración que tenga el do, a menos que la oración así lo requiera. Pero como les digo, ya es otra parte de la gramática, ¿verdad? El sujeto por lo general en este who se mantiene tácito. Así que sí se puede, pero depende de la oración. Diría yo del contexto y la circunstancia que usted tenga para poderle agregar un auxiliar, ¿verdad? Del contexto y la circunstancia. Thank you. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Yes, I got a question. Go. ¿Por qué las preposiciones siempre se escriben al final de las preguntas? ¿Las preposiciones? ¿Como cuál? With. With. Ah, en este caso, diga, continúe. Ajá, en este caso, with.
Sí, en este caso, pues, porque realmente yo quiero saber con quién, ¿verdad? Who speak with. Y este es con quién. En realidad, las preposiciones pueden tomar diferentes lugares de donde se sea necesario, porque, por ejemplo, está la preposición tú, ¿verdad? Y la preposición tú, esta siempre se ve acompañada del verbo go, que es go to, y ese tú es una preposición. Entonces, cuando yo, por ejemplo, digo algo, I go to beach, ¿verdad? Me voy para la playa. Entonces, acá la preposición se mantiene, pues, en su lugar, por decirlo así, que casi que es en medio del verbo y de su complemento. Ah, tenemos otra. Por ejemplo, María is behind Carlos, por decirlo así. María está atrás de Carlos, ¿verdad? Entonces, ellas van a tomar su lugar dependiendo la situación en donde se esté hablando. Acá, por lo general, van después o inmediatamente después del verbo, porque van en medio de las dos cosas que yo estoy hablando. Entonces, de esa manera funcionan. Este with, ¿verdad? Ya sería, pues, who do you speak with? ¿Con quién hablas? ¿Verdad? Entonces, en realidad, acá tendría que verle bien cómo está funcionando, porque no realmente, no todo el tiempo la palabra va a ser una preposición. Puede ser algo más dentro de ella, ¿verdad? Dentro de ella misma. Entonces, no sé si me explico ahí. Las preposiciones siempre van a quedar en medio de las dos cosas que yo esté hablando. Si son dos personas o, en este caso, dos lugares, ¿verdad? O cuando estén dando direcciones. Puede quedar en medio de dos calles, puede quedar en medio de dos avenidas, etc. Entonces, ahí depende de lo que ustedes estén hablando. Por lo general, las preposiciones se utilizan con el be, por lo general, ¿verdad? Por lo general, se ven más tangibles de esa manera. Así se ve. Gracias. Bueno. Ok. ¿Alguien más que tenga una pregunta? More questions, no more questions, no más preguntas. No, estamos bien entonces con estas WH questions. De mi parte, sí, mis. Sí, ok. Qué bueno, gracias. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer una pequeña, bueno, no tarea, pero sí, pues, una pequeña, un pequeño ejercicio. Deseo que esto lo puedan hacer juntos en grupo, porque si ustedes fijan, son preguntas, ¿verdad? Aquí tenemos algunas time expressions: early, late, every day, at 9 a.m. right, at noon, at midnight, at night, in the morning, in the afternoon, in the evening, on Sundays, on weekdays, on weekends, right? So, aquí tienen unas time expressions para que ustedes las puedan tener ahí, ¿verdad? Y tomarlas en cuenta. Deseo que puedan ir a hacer esto. Fíjense que no sé si me va a dar el tiempo para que hagamos esta o vamos a hacer la del, literalmente la del libro. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir en grupos, vamos a contestar estas, pues en este caso, ¿verdad? Vamos a contestar estas oraciones que van a ser concernientes, y me van a disculpar, aquí le voy a pasar esto acá, que van a ser concernientes a lo que es este cuadro, ¿verdad? A lo que es este cuadro, el número 2. So, vamos a contestar estas preguntas junto con la información que tenemos acá. Entonces, si acá usted le pregunta algo, por ejemplo, do Oneida y Nelly work with softwares? Entonces, usted se va a ver acá, Oneida y Nelly, si trabajan con software, usted le va a poner yes y la respuesta, ¿verdad? Si no, pues le vamos a poner algo más.
lo que sea ahí, si es un sí, si es un no. Todas las respuestas, pero todas las preguntas son de yes, no questions. Esto está, como les comentaba, en la página número... ¿Y a dónde está? Aquí está. Esto lo tenemos en la página número 23. Entonces, este lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir a hacer el otro si nos queda un poquito de tiempo. So, let's see. I'll give you some time. Como no lo puedo poner tal cual, ¿verdad? Este partida la imagen. I'll give you some time to read here, right? Les voy a dar un poquito de tiempo para que puedan leer lo que Oneida y Nelly hacen y lo que no hacen. What they don't do is the orange color. Lo que Oneida y Nelly hacen es, en este caso, lo que sí, el positivo, es el verde. Y lo que no, es el anaranjado. So read it for Ricardo and Max and for Nelly and Oneida, and then we go to answer, right? So 1 minute, un minuto para hacerlo. Okay. Okay, ready? ¿Sí? All right, ready or not ready, let's get started. Vamos a ver, aunque no estamos listos, ¿verdad? So acá, en la primera, do Oneida and Nelly work with Sudworth? They do or don't? Yes, I do. Yes, I they do. Do. They do. Yes. They do. They do. Okay. Bien. En la siguiente, so number two, do Oneida and Nelly sell antivirus? Suspende. Se escucha interferencia. ¿Ese soy yo o alguien tiene micrófono? ¿Cómo estamos sí, ahorita? Sí, alguien era, ¿verdad? I wasn't. No, 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 no era usted, era alguien más. Entonces, pues, bueno. ¿Verdad? Hay que comprender ahí a los compañeros que a veces... pues estamos con interferencia. Ok, veamos acá. ¿Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. No? They don't, right? Bien hecho. So, Ricardo and Max, right? Get the money for themselves? Mm-hmm. What is the question? Do Ricardo number three? Do Ricardo and Max get money from sales? Yes. ¿Sí reciben dinero de las ventas? You sure? Yes, receive money from sales. Okay. Let's see. Uh-huh. It's done, sorry. Oh, right, muy bien. Excelente. No? No, they don't. They don't, ¿verdad? Muy bien. Bien hecho. La siguiente. Do Ricardo and Max write reports? Escriben reportes estos señores. Yes. Yes.
Yes, Ricardo Bright. Yes. No, they not. Do. They do. Mm-hmm. Okay. They do. They write reports. Yes, right here we have it. Mata is Max. En este caso es Max Pinto y Ricardo Mata. Ah, okay. Los nombres que les ponen es Max. Maximiliano. Pero le gusta que le digan Max. Okay. So, do Ricardo and Max repair computers? Yes, they do. No, they don't. No, los que trabajan con computers son las chicas, ¿verdad? Oneida y Nelly. Ellos solamente se encargan de las ventas. Muy bien. No, they don't. ¿Verdad? Excelente. Y por último, Oneida y Nelly, install programs. ¿Instalan programas? Yes, they do. Yes, they do, right? Right. Yes, they do. Bueno, didn't say that, right? Terminado con esto o con esta parte del libro, ¿verdad? Que tenemos acá, nos vamos a ir a lo que sí quería que pues realmente hiciéramos en parte. So, vamos a completar con do or does, ¿verdad? En este caso, they are questions. They are 11 questions. What is the purpose? Not only completing with do or does, but also get the answer from a partner. Pero también agarrar la respuesta de un compañero o compañera con la que ustedes estén trabajando. So, what are we gonna do? I'm going to send the picture for you. We are gonna go in groups. You are gonna do it orally. Do you get up early on weekdays? And your partner is gonna answer, right? Yes, I do or no, I don't, right? So, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? De manera oral, ¿verdad? Se van a ir completando cada una de las oraciones. Solo hay que ponerle el do y el does. Se van a ir a los grupos. Con lo que es en este caso las preguntas, usted le va a hacer una pregunta a su compañera. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo estuviera trabajando con Ezequiel, le voy a preguntar, do you get up early on weekdays? Y Ezequiel me va a contestar, yes I do or no I don't. Ahora le toca a Ezequiel, what time do you go home on Fridays? Y yo voy a contestar y voy a decir, I go to home on Fridays at 8 p.m., por ejemplo, a las 8 de la noche. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Se comprende? Yes. ¿Sí? ¿Puede repetir? Es que no escuché muy bien, perdón. Sí, con gusto, ¿verdad? Vamos a hacerlo de manera oral, ¿verdad? Esto es para que ustedes practiquen. Entonces, por ejemplo, la número uno, yo se la pregunto a Ezequiel, Ezequiel me contesta, ¿verdad? Con de la manera apropiada, si es sí, si es no, dependiendo lo que él tenga. Ya dicho a la uno, a Ezequiel le tocaría preguntarme la número dos. Entonces yo voy a contestar, ¿verdad? What time do you go home on Fridays? I go to home on Fridays at 8 p.m., por ejemplo. Usted le da una hora o una time expression. Por ejemplo, y así sucesivamente se van a ir una tras otra, tras otra, tras otra, se van a ir preguntando y contestando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, gracias. Ok, so entonces van a tener 10 minutos para hacer la práctica exactamente a las 9 de la noche. Les voy a cerrar los grupos, ¿verdad? En este caso, y pues mañana vamos a ver las respuestas, ¿verdad? Ya cuando termine. Y pues vamos a ver los grupos. Y ya les mando lo que es la picture para que ustedes la tengan. Let's do the groups. Van a ser los mismos grupos que teníamos anteriormente. Ah, veamos. There we go. So, déjenme mandarles la picture.
Ok, y tenemos la picture y nos vamos a los grupos. Ya están abiertos, pueden unirse. Hola, hola. Hola, dígame. Ya están los grupos. Creo que no me entiendo. Sí, creo que, fíjense que lo voy a hacer. La voy a poner con alguien porque se nos unieron varios compañeros y todavía no los tenía. Así que vamos a hacer trios. So I'm going to place you in a trio. Vamos a poner en un trio. Okay. I don't have a group. Bueno. Gracias. Veamos aquí en tres. Julito. Ahí estamos. Franklin, Franklin, ¿qué le pasó? ¿Se va a poder unir? No. Entonces, I don't know. Entonces cambiémosle. But do you hustle work on weekend? Esposo. Para decir yes, work. Sí, trabajas, ¿sí? Pero solo el sábado. Ajá. Sería yes. Only Saturday. He works only on Saturdays. Yes, he works. Teníamos que escribir solo. He works. Diga. Yo pensé que solo íbamos a escribir yes, he does o no, he does. Ah, bueno, ahí depende de la oración. Si es solamente la oración. Por lo menos, do your wife, ¿cómo es que se dice esposo? Ya se me olvidó. Husband. Husband. Husband.
Work on weekends. Entonces, yes, he works in Saturday. He works on Saturdays. On Saturday. Okay, thanks. Y luego, es que si me preguntaban por mi papá, nunca lo conocí. Entonces, no sé. Usted, make it up, invente. He works on Saturday. But, dice, do your mother, sería, cook every day? Yes, I do. No, yes, she does. Yes, she does. Cook every day. ¿Me dijo? Yes, she does. Okay. Do your parents read in the evening? Porque como es. Habla de ellos. Entonces habla como the day. Creo que vamos a utilizar el do. Teacher. Mande. Y sí, dígame. Justo tiempo. I always. Como siempre. Not just kidding. Dígame. And the number five, we use do. Do your parents read in the evening? Do your parents read in the evening? Sí, correcto. Do. Es que acá, el your, ese your realmente, pues, no pinta nada ahí, ¿verdad? Por decirlo así, sí, sí tiene su función, ¿verdad? Pero más allá de ser solamente el posesivo, no le está pintando nada, solamente le está diciendo tus papás. Entonces, todo lo que tenga ese, como en el caso de parents, ahí sí, ya es un plural. Y el protagonista acá son parents. Cuando ustedes vean este your, recuerden que él no es el sujeto. Él solamente es el posesivo. Y lo que sigue después de él es el sujeto. Entonces, cuando ustedes vean esos, en el caso de your, mine y todo lo demás, esos no son los sujetos. Ellos son solamente, pues, el posesivo del sujeto. Y el sujeto es el que sigue. Cuando ustedes vean ya el sujeto, por ejemplo, mother, father. Ay, sí, aquí me está hablando de mi mamá, está hablando de ella. Father está hablando de mi papá, está hablando de él. Entonces, es das. Para que ustedes tengan una mejor idea, ¿verdad? Ok. Thank you. Bueno, thank you. Ya saben. Casi vamos a cerrar, pero continúen. Ok. The number. You finished, my friends? ¿Terminaron? Yes. Awesome. Yes, teacher. Bueno, qué bueno, pues entonces ya solo falta un minutito, ¿verdad? So make friends. Hagan ustedes amigos, ¿verdad? Ahorita voy a cerrar en lo que se cierra, nos dan las 9 en punto. Vamos a esperar que los compañeros regresen. Ok. If you see me a little tired, I'm tired, I'm sorry. Today hasn't been a good day. Why? It's been pretty exhausted. I've been trying to work, but basically my work is with my voice, right? As you might notice. So my throat is not been doing good, right? So it's been a hard time today. Everyone at home is sick and we don't even know why, right? My father started coughing, right? He was the very first one that started with the problem.
then it was me. After that was my mom, and later on, yesterday afternoon was my sister. So we don't know what is happening here in this house, right? So that's why I always say, be careful. If you get wet, go home, take a shower, take a, take a basically, in this case, a tea or something, right? Because this is getting crazy. Bueno, dicho eso, ¿verdad? Vamos ya casi a finalizar. Solamente voy a llamar a los que no tengo. Edith Hernández Chacón, no, ¿verdad? No tenemos a Edith. Ok. Los otros compañeros pues nunca se presentaron. El último pues sería Oscar García Martínez, tampoco está. Alguien que se me haya pasado y no lo haya mencionado. No, ¿verdad? Nadie. Ok. So, pues para el resto, Marixa hoy sí lo voy a hacer que se quede. Lo siento. Van a ser un par de minutitos nada más. Ok, sorry, ok. Pero... Ahora sí se va a quedar. Ayer salió corriendo y dijo que no, ¿verdad? Bueno, de la clase, pasen buenas noches, ha sido un placer verlos, espero que hayan podido practicar, mañana pues vamos a ver de nuevo. Thank you. Okay. Cuídense mucho. Okay. Good night, take care. Good night, teacher. Bye. Ingrato, me abandona. Al solita la dejo para el regalo. De la Miss. Mire, a mí como cuando me tocaría, porque es que a veces tengo clases y no. Ah, Paolita, mire, si quiere mañana. O podemos cambiar ahora, se queda ella, no hay problema. ¿O se quiere quedar hoy? Vaya, como ella no quiere. Ajá. Tengo sueño. Vaya, Marisa, mañana le va a tocar. Bye. Bye. Mire, la otra cosa es que se recuerda que le dije de lo de la cena que teníamos en mi trabajo. Es este viernes, entonces quizás me conectaría ahí como a las 9:30. Es que bye, ya también. Es, de hecho, de 6 a 9, obligatorio. Entonces, oiga. Sí, está bien, no hay problema, ¿verdad? Usted conéctese para que gane esos minutos y no le queden como gap. Ah, bye. Está bien, gracias, Paola. Bye. Bye, bye. 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 Dígame, Jolham. Nada más comentarle algo. Creo que decía hace rato. Dice que mi nombre es así como se ve escrito. Holman. Holman. Sí. ¿Y por qué no me había dicho? Lo que pasa es que siempre había bastante gente y me da algo de pena. Ah, vaya, pues está bien. Pero sí, lo voy a recordar. Holman. Miren, mejor no le puedo decir Saúl, porque me va a costar. No, Saúl no. No le gusta. No. Ah, pues no, si me equivoco, me corrige. Oiga. No, cabal, como está escrito, así se dice. Así se dice. Ajá. Holman. Ajá. Vaya, ajá, está bien. Sí, ahí va a disculpar entonces, ¿verdad? Como no me había dicho. Ok, cuídese. Bye, bye. Cuídese, Holman. Ok. Paolita, ¿cómo está? Bien, ¿qué cosas bien pasan aquí? ¿Verdad? Sí, hombre. No nos gusta el otro. Yo siempre me equivoco con Stephanie, porque leo Michelle y busco a Stephanie y es Stephanie Michelle y a ella le gusta más Michelle. Entonces, pero en fin, right? This session es algo así bastante rapidito, ¿verdad? Son un par de minutitos, solamente para saber cómo se siente usted, si está aprendiendo, si quiere repasar algún tema, si tiene algún comentario, ¿verdad? Para eso es más que todo la sesión. Ok. No, yo sí siento que estoy aprendiendo bastante. Bueno, ya había estado como, bueno, estuve en una fundación, entonces ahí nos enseñaban inglés y todo eso. Entonces sí es como que ya tengo la base y todo eso. Okay. Pero sí me estoy sirviendo como para volverlo a recordar y así. Porque, bueno, básicamente me metí porque para egresar en la U tengo que tener comprobado inglés y todo eso. Entonces, por eso es como que estoy haciendo los cursos nuevamente, ¿verdad? Porque, o sea, sí sé,
Sí sé, sí sé. Entonces, pero tengo que tener como el comprobante de que sí estaba estudiando y esas cosas. Ah, ok. Entonces prácticamente es para obtener el diploma, ¿verdad? Ajá. El diploma, ok. ¿Y no le ofrecieron hacer un placement test? Fíjate que sí, pero también por lo mismo, ¿verdad? De que lo estudié como, ahorita, digamos, ya tengo como 2 años de que no veo nada de inglés y esas cosas. Entonces, como realmente esto es como de practicarlo y practicarlo, entonces, por eso mismo. Y, pero sí, yo he sentido que hemos aprendido bastante. Bueno, por ejemplo, si no hubiera tenido como la base, sí se ha estado como comprendiendo bastante bien. Qué bueno, me alegra mucho entonces. ¿Algún tema de los que hemos estado viendo el que a usted le gustaría repasar o que haya quedado alguna duda? No, yo creo que no. No, no. Ok, pues uh-huh. Está bien. Entonces, si ese es el sentir general de usted, me alegra mucho entonces que sí esté aprendiendo. Y de igual manera, ¿verdad? Que continúe avanzando para obtener el diploma, porque al final siempre, ¿verdad? Siempre le van a exigir para dárselo de manera física. Y si le ponían el placement, ¿verdad? Que no le ofrecieron diploma de los primeros módulos, ¿verdad? Que no, sino que de tres que iba a comenzar. Ah. Yo pensé que me decían en la U, o sea, porque en la U me decían como hacer un examen y así, pero no, acá no, no, como solo me inscribí, pero no, no sabía que. Ajá. Okay. Sí, es que creo que sí, bueno, en otros lugares, ¿verdad?, donde he tenido la experiencia de trabajo con ellos y en el mismo programa, les ofrecían una entrevista para hacerles un placement test, para ubicarlos en otro nivel, ¿verdad? Si ya tenía algún conocimiento para que también fueran avanzando y se sintieran más cómodos. Pero como eso es algo que no les coge uno, sino que es ustedes, ¿verdad? Son uh-huh. ustedes los que dicen si quiero o no quiero. Entonces, por eso le preguntaba si Academia no le había ofrecido placement. Lo que sucede es que creo que le dan el diploma a partir del módulo que comienzan, por decirlo así. Si comenzaba desde el 2, le iban a dar desde el 2, pero no desde el 1. Y si es así para su universidad, creería que es mejor llevarlo como en correlativo, ajá, para que no le vaya a dar ningún otro problema. De igual manera, las universidades también lo ofrecen, pero al final, pues también uno cuando hace placement test sale perdiendo, ¿verdad? Porque no repasa, y la verdad es de que al final esto es repaso. Uh-huh. Es la verdad. Bueno, pues Paolita, le agradezco mucho que se haya quedado. Si usted gusta, puede retirarse. Yo me quedo los minutos que nos restan, ¿verdad? Que solamente serían 2 para completar los 10 minutos de la conferencia. Así que muchas gracias. Pase buenas noches. Okay. Y cuídese. Cualquier cosa a la orden. Buenas noches también. Gracias, nos vemos.